gente del YouTube, gracias por visitar mi canal. Esta vez les traigo la receta de los buñuelos muy ricos que se preparan principalmente para estas fiestas decembrinas, para disfrutarlos con nuestras familias o para un negocio, para lo que guste. Así es que anímense a prepararlos, que no es tan difícil como parece. Recuerden que la lista de los ingredientes se las dejo en la cajita de información para que pasen a revisar. Y los ingredientes que voy a usar para esta receta son una cucharada de extracto de vainilla, 2 tazas de harina, una cucharadita de polvo de hornear o royal, 2 cucharadas de mantequilla que esté al tiempo, un huevo, una cucharada de azúcar y menos de un cuarto de taza de agua. Para la miel voy a usar 2 piloncillos, una rajita de canela entera y una taza de agua. Voy a usar también media taza de azúcar y una cucharadita de canela. Voy a comenzar tamizando las 2 tazas de harina. Quiero agradecerle a mi amiga Juana que me pasó la receta de los buñuelos, muy ricos por cierto. Muchas gracias a ti amiga por la receta de los buñuelos. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones para ti y para tu hermosa familia. Ya que terminé de tamizar toda mi harina, le voy a agregar el azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharada de extracto de vainilla, un huevo, la mantequilla que esté a temperatura ambiente. Ahora voy a comenzar a revolver muy bien todos estos ingredientes. Y por último, ya que revolví muy bien todos estos ingredientes, voy a irle agregando poco a poco el agua. No le agreguen mucha porque se les va a poner muy aguada. Si es necesario, vayan agregándola con una cuchara, ya que a mí se me pasó un poquito de agua y quedó un poquito aguada más de lo normal. Así es que tengan muchito cuidado con eso de irle agregando el agua porque solo van a usar poquita agua. Ya que terminé de revolverla perfectamente, de mezclar todos los ingredientes, ahora la voy a poner en mi mesa de trabajo, pero primero le voy a espolvorear un poco de harina. Aquí es donde voy a empezar a amasarla y arreglarla un poco. Le voy a agregar un poco de harina, tampoco es de agregarle mucha, no hay problema si le agrega uno poquita harina. Y entonces aquí es donde yo la voy a arreglar porque sí, como les dije, aquí quedó muy aguadita, así es que no hay problema de agregarle un poquito de harina. Como ven aquí, ya le agregué harina, ya está muy bien para trabajar. Ya no se me pega en las manos ni se pega en la mesa de trabajo. Entonces voy a meterla en un refractario y la voy a cubrir perfectamente. Ahora la voy a dejar reposar por 30 minutos. Mientras, en una olla voy a agregar los 2 piloncillos, la rajita de canela y una taza de agua, eso es aproximadamente, ya que a mí me gusta que la miel quede espesa. Voy a cubrir mi olla y voy a dejar que hierva hasta que se deshaga el piloncillo, entonces le voy a apagar. A la media taza de azúcar le voy a agregar la cucharadita de canela en polvo y voy a revolver muy bien. Y como ven por acá, ya el piloncillo empieza a deshacerse, así es que vamos a dejarlo que siga hirviendo hasta que se deshaga completamente y se haga una miel. Transcurrida la media hora, ya mi masa ya está lista para hacer los buñuelos. Voy a espolvorear un poco de harina y voy a amasarla un poquito para dejarla completamente lista ya para hacer los buñuelos. Recuerden que la masa no debe estar pegajosa, debe estar accesible para trabajarla. Voy a agarrar un puñito, debe estar muy poquito, debe ser muy poquito, no debe ser mucho. Y la voy midiendo más o menos, si siento que es demasiada, entonces le voy quitando. También va a depender del tamaño del buñuelo que ustedes quieran. Y sigo espolvoreando un poco de harina en la mesa de trabajo y encima de la bolita también. Y por supuesto en el rodillo también para que no se vaya a pegar. Voy a comenzar a adelgazar mi bolita con el rodillo hacia los lados. Si ves que se está estirando más de un lado y del otro le falta, entonces de ese lado va a ser donde vas a estirar con el mismo rodillo. Si sientes que se te empieza a pegar, entonces espolvorea un poco de harina. Y así le vas a ir espolvoreando harina como vayas necesitando.
ya por último yo fui estirando con mis manos y usando bastante harina también para que no se me pegaran las manos y no se me pegó en la mesa de trabajo, tampoco en el rodillo ni en mis manos. Les quito el exceso de harina y entonces las pongo a un lado para seguir trabajando con los otros buñuelos. Ya que tengo todos los buñuelos preparados, por aquí tengo un sartén con aceite bien caliente. Voy a empezar a quitarle todo el exceso de harina a los buñuelos. Lo voy a agregar en el aceite caliente que esté a fuego medio y lo voy a ir sumergiendo con una cuchara. Yo estoy usando esto, pero no es necesario usar esto, ya que con esto vas a romper las bombitas que se le hacen al buñuelo. Y ese es el chiste, que tengan las bombitas, porque eso hace que el buñuelo esté más sabroso y más doradito. Ya que haya pasado como un minuto aproximadamente, o ya que el color del buñuelo esté dorado, dorado claro, entonces lo van a voltear para que no se les vaya a quemar. Igual del otro lado, aproximadamente un minuto, o que haya agarrado un color dorado claro, entonces ya lo saca. Solo hay que sacudirlo un poquito porque de repente se le queda la grasa en las bombitas que hace el buñuelo. Y también me gusta ponerlo en toallas de papel absorbente para que éstas absorban la grasa que se les quede en el buñuelo. Y bueno, como ven aquí tengo ya los tres buñuelos y mis hijos ya quieren buñuelos, entonces estos ya se los voy a preparar. Este le estoy agregando un poco de azúcar con canela. Le pueden agregar azúcar con canela y miel también, o a mí me encantan con miel, así es que ustedes deciden si les gusta con azúcar y canela, con miel o con ambos. Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para recibir notificaciones, comparte este video en tus redes sociales con tus amigos o con tus familiares, regálame un me gusta, déjame tu comentario y nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.